eso está burlando. Es que se lo he leído. Vamos por aquí. Que sí. ¿Qué se escuchó? Ya ve, no te voy a ir todavía. Ay, Dios. Maestro Mayfire está aquí. ¿Eh? Sí, no, ahí está. Maestro Mayfire, por fin. Regresaste sano y salvo de tu viaje a la isla Paria y cumpliste tu misión. Has terminado tu entrenamiento. Chico, no se me ocurre un escenario mejor, pero tu gran momento que en uno de los dos famosos pilares. Esta estructura no la construyeron los arcadianos. Los pilares son mucho más antiguos, retrasados del pasado. Desconocido de este mundo durante siglos. Este pilar ha sido un refugio para viajeros, un puesto de vigilancia para comandantes y ahora es simplemente un punto de referencia de una ciudad lejana. Sígueme, quiero entregarte algo. Has vivido en los años de paz, pero no ha pasado mucho tiempo desde que luchamos en la guerra contra los Direfolk en las colinas. Yo estaba ahí cuando terminó la guerra en la ciudadela Murafirm. Dentro de una oscura sala vimos a la criatura que maneja la guerra, Mago Sombra. Su cara estaba escondida tras una máscara con cuernos. Mi compañero, Sir Corbin, y yo no pudimos hacerle frente a la criatura, pero un joven hechicero que estaba con nosotros tenía el poder de la magia. Incluso en el fragor de la batalla fue capaz de concentrarse en un poderoso hechizo y derrotar a Mago Sombra. Lo único que quedó de Mago Sombra fue su máscara. El joven hechicero la recogió y se la colocó sobre su cara. A partir de ese momento se hizo llamar Mesmeron. Le debo la vida a ese hombre. La gente, uy, qué rápido va esto. Adoraba por ello. Supongo que la gente adoró por ello. O sea, sí, y dejan ese texto zarra nomás. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Toma, quiero que tengas esto, es mi vieja pistola. Ahora eres un caballero, pero no es un camino fácil de seguir. Recuerda, los caballeros dan su vida por servir y proteger el reino. Sigue a tu corazón en cada decisión que tomes. Sigue hablando, señor. Es que apuro, no sé qué tanto va a seguir, porque ahorita me quitan el texto bien rápido. Tu nueva conjuradora ha sido elaborada por los mejores magos arcadianos. Si reúnes diferentes materiales, podrás crear hechizos con tu conjuradora. Inténtalo, deberías de tener suficiente material alrededor, no tengas miedo. Has conseguido la vieja conjuradora del maestro Mayfar. Esta es la caja que rescataste en la isla Paray. Es una arma utilizada por los caballeros y manufacturada por los hechiceros de la Ciudad Blanca y es la única que queda de su tipo. Oh. Por aquí no la puedo ver, ¿no? Oh, sí. No, no la puedo ver. Entonces, ¿acá la puedo ver? No, ¿aquí? Ah, sí. No. No. Sabe. ¿Tesoro? ¿Qué es eso? Es una bola brillosa. Has conseguido tener hechizos de fuego. Oh, para conjuradora. Ah, puede albergar 5 unidades de hechizo, pero puedes aumentar su capacidad. Reúne material de fuego para rellenar el contenedor de hechizos de fuego. ¿Pero dónde vio eso? Oh, aquí. Hechizo de fuego. El hechizo de fuego prende objetos y daña enemigos. ¿Y cómo? Ay, ¿cómo? ¿Cómo se usa? No. Oh, círculo. Pero no dice. ¿Con qué es el hechizo? Oh. La munición, ya entiendo. Es la que hace hechizo, ya.
Bueno, que estas cosas, bueno, que estas cosas hacen respawn siempre. Entonces, cuando queremos stock, pues sí es bueno, ¿no? Cuando no, pues no tiene caso ni pararse. Lo importante son los tesoros, al parecer. Estas rocas aún no sé qué sean, ¿no? Para qué sirvan o qué. Pero supongo para un upgrade, qué sé yo. Pues, por ejemplo, ahorita necesito las municiones esas para cargar. Me conviene irme a buscar cositas, los jarrones y todo eso. Sí, se tarda un buen en acumularse, no es como que ay, de volada acumulas algo. Por lo general son 5 las que me caen. Aquí están estos cuadrados aquí, como que los voy a poder bajar, ¿no? Dice, encuentra la manera de abrir esa puerta, puedes hacerlo con tu conjurador. Ah, con fuego entonces. Aquí está fácil, no me dejo caer yo. A ver, esta amarilla, ¿cómo funciona? Se van a bajar y me quito de aquí, ¿qué pasa? Se van a subir, ok. Otro tesoro. Has encontrado un fragmento de poder muerte de Tiberio. Al juntarla con un arma u objeto, esta misteriosa gema otorgará un pequeño aumento de carga. ¿Quieres equipar el fragmento ahora? No, a ver. A ver, yo me fijo, yo me fijo. ¿Sí de aquí? A ver. Pues sí, la espada, ¿no? A ver. Pero no es para esto. Qué triste. ¿Y para qué es? Oh. ¿Y qué más? Este también se puede. Oh, también. Yo creo que daño, carga. ¿Y carga qué es? Puedes parar más rápido si mejoras la carga de munición. No sé qué añadírselo. Si a esta mejora la valía del hechizo de fuego, expande el área efectiva. Pero ten cuidado, el fuego se propaga muy rápido. Sí, seguramente me quema a mí también. Entonces, yo creo que en daño, ¿no? A ver. Está. Entonces, prosigo. Ahora tengo que bajar este de aquí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para bajarlo? Fuego. A ver. Puedo caer desde el segundo piso, supongo, ¿no? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? A ver, así. Se pudo. ¿Qué era? Muy bien. Bueno, vamos otra vez.
Aldea del Arne, de Arne, Valle de los Guardianes. Uy. Ay, Dios. No, claro, me ahogo. Se me acaba la resistencia y me ahogo. Ya llegué a mi casa, ¿no? Llegué a mi casa. Sí, sí, sí. Estamos en casa. ¿Qué es eso? ¿Has oído eso? Viene del cielo. Será mejor que echemos un vistazo desde lo alto de mi casa. Ay, qué pedo con la música. ¿Qué pasa? Una nave. Se nos va a estrellar. Entonces se parece más al crono. Conozco esa aeronave y a su piloto. Parece que se ha estrellado contra el bosque de los guardianes. Tienes que salvarla. Es una mujer. Toma el atajo que hay detrás de mi choza. Date prisa. ¿Qué atajo? ¿Dónde? ¿Acá? ¿No hay bueno? ¿Detrás de mi choza? A ver. ¿Cómo este de arriba? Veamos. Oh, ya entiendo, ya entiendo. Intenta alcanzar esas plantas espinosas con tu nuevo hechizo de fuego. A ver. Oh, así voy a quemarlas que están en el tesoro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Las que no podía ir hace rato que estaban ahí en el tesoro. Estaba un cuartito como de madera. Me lo voy. Al bosque de los guardianes, ¿y esto? ¿No? Ay. A veces ese movimiento es muy delicado y bonito, que pienso que me voy a morir, ¿no? Pero no, muy inteligente. Creo que es por allá, pero ¿qué hay acá? O es por acá más bien. Ah, no, sí es por allá. No, pues que se ve un poquito. Pues de que es ese arbusto, de piedra o qué. Ay, mamá, ¿puedo ir para acá? Ya me andaba yendo por abajo. Bosque de los guardianes, valle de los guardianes. Uy. ¿Qué pasó? ¿Por dónde llegué? Cuidado con las escarabaras. Escarabara. Uy, qué pendeja. Ya te regreso. Pues llegué a otra parte, ¿verdad? A ver, vamos a ir a por donde mismo. Ya me revolví. Creo que me salí nomás. A ver, entonces, en el mapa se ve. Todavía me falta mucho para llegar al punto. A ver. ¿Por dónde me salí? ¿Qué pasa? Sentí que me alejé. Uy, no dice. A ver, voy por esa roja. Por el carmesí ese. Para que sea, pero siento que son importantes. Que tengo que esperar, van a ser importantes. Voy a volver agarrándolas de una vez. Les voy sacando a la vuelta, eso es porque. Uy, 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 ¿qué es eso? ¡Oh! ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¡Ay! Oh.
Ya podemos hablar. Bueno, espérame, déjame recoger las cositas antes de hablar. Hablemos. Trin, oye, ¿por qué has interferido? Estaba en una buena racha. ¿Necesitas que te digan lo que tienes que hacer? Yo soy Trin, de la División de Asalto y Reconocimiento Mecánico. No puedo creer lo que esos atornillados le han hecho a mi pájaro amarillo. Oh, a la nave, la nave. ¿Dónde venía ella? Oye, tú has venido de la aldea Arne, ¿verdad? Necesito encontrar desesperadamente al maestro Mefal. ¿Conoces su paradero? Pues ya me está diciendo. Claro que sí. Vale, espero que conozcas el camino. Trin se ha unido a ti en tu misión. Igual, las pinches órdenes esas que le puede dar al otro, no seguramente. A ver. ¿No puedo borrar nada de tu nave esta o qué? ¿No va? No, no puedo. Ok, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué es esto? Es un árbol, ok. Era extraño. Sí, caray, estamos muy lejos de la Ciudad Blanca, pero me gusta. ¿Así? ¿Te gusta? Oh, es una cabeza de guardián. He visto una igualita en algún lugar. Por acá, señorita, véngase por acá. Oye, eso es una conjuradora, de verdad. Son extremadamente poco comunes. Dejaron de producirlas después de que el gremio de magos dejara... La ciudad. Ay, sabía que se iba a quedar ahí peleando. No dejes que te subestimen. Rueda para evitarlo. Lo que hago, pero... ya está, vámonos, 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 vámonos. Vente. ¿Qué me ibas diciendo entonces? Algo me ibas platicando. Uy, qué pedo con la canción, me la cambian de repente. ¿Qué es eso? ¿Son malos? Oh, ¿son más arañas robóticas? Sí. Supongo que tengo que darle primero a ese, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, en todo el pueblo hay! Oh, no, han debido de seguir hasta aquí. Ah, es por ella, pero no hay nadie aquí. Quizá los vecinos las vieron y se escondieron. ¿Dónde podrían haberse escondido? No tengo idea. Pero parece que es mala. No sé qué decirle, no sé qué decirle. Una guarida cerca del faro, que sea en la casa, no sé, esta, no sé. Parece un buen lugar para esconderse, venga, vamos.